ser 3 años ahora en diciembre, que se quemó prácticamente toda la casa. Eso pasó como a las 3 de la mañana, se incendió lo que fue la parte del local de ropa. Sí, ya cuando fue avisado, yo vine y ya la casa estaba quemada. El repentino incendio devoró todo a su paso en pocos minutos y las carencias de la colonia no permitieron que este pequeño infierno continuara avanzando. El origen de las llamas sigue siendo un misterio. Tampoco no sabemos cómo empezó. No, cortocircuito no pudo haber sido. No había luz. No había luz. Subí para arriba y ya no pude hacer nada, porque ya la lumbre ya no me dejaba. Teníamos 8 días sin agua en la colonia. O sea, mucha gente remó garrafones de agua. Las voraces llamas arrebataron a esta familia todo lo que tenía, y cuando las llamas se apagaron, también se había apagado la vida de 4 personas. Cuando vino Protección Civil y se metió y nos dijo que ya habían fallecido los 4, pues imagínate. Murieron mi mamá, mi hermano, mis 2 sobrinas. Es precisamente ese sentimiento de soledad lo que orilló a esta familia a buscar al equipo de Extra Normal. Y desde el momento en que pusimos un pie dentro de esta casa, Paulino comenzó a percibir la misma sensación desagradable que toda la familia sintió después de la pérdida de sus familiares. Paulino, ¿tú cómo sientes la vibra del lugar? Mira, Mario, yo siento mucha tristeza. Hay mucha tristeza en la familia y hay mucha tristeza en la casa. Cuando una tragedia como esta ocurre, generalmente afecta a todos, a todo el sistema familiar. Porque cuando un familiar se muere, los sobrevivientes tienen un sentimiento de culpa inconsciente por estar con vida. Y en esa tristeza toman diferentes tipos de caminos. ¿Crees tú que será bueno ir a los lugares donde ellos fallecieron? Hay mucha energía ahorita, en este momento. Sí, me gustaría ver los lugares. Les voy a pedir que durante el recorrido no crucen los brazos para que la energía fluya. Permitamos que la energía fluya. Fue entonces que nos dirigimos a la planta alta de esta pobre casa para conocer los lugares donde quedaron los cuerpos inertes aquella noche en que solo las llamas brillaron. Cuando Daniel nos explicaba, un fresco aroma de origen desconocido se hizo presente. ¿Te cuenta que estaba en el baño cuando huele? Sí. Huele a flores. Sí, huele. Huele a flores. Huelan. Sí. ¿Es normal eso? No. Okay. ¿Es un aviso? Sí. ¿Es un mensaje? De que estamos haciendo las cosas bien. Es un olor, digamos, fresco, Paulino. Sí. Aquí cambia la energía mucho. Muchísimo. ¿Aquí alguien quedó? Mi mamá quedó allí en la esquina. ¿Aquí? Al bajar las escaleras. Aquí estaba. ¿Con la niña? Sí. ¿En esta parte? Este es tal vez el rincón más significativo de la casa. Es justo aquí donde la señora García quedó tendida en el suelo y sin vida, envuelta en medio del fuego abrasador. Y es también aquí donde el equipo de Extra Normal tomó una fotografía en la que un rostro de una mujer parece verse plasmado en el cristal de esta alacena. Tal vez no se trate solo de una coincidencia que esta manifestación ocurriera justo en este lugar. Al permanecer en este sitio, las sensaciones de Paulino parecían ir en aumento. Yo ya siento la presencia de ella, pero es una presencia fresca, huele a flores, no es nada de negativo, nada malo. Es una presencia positiva. Ella se está haciendo presente muy amorosamente y sutil. Es muy sutil su presencia. Era toda una dama. Yo creo que también ellos, al sentir una pérdida tan repentina, se quedaron con ganas de decirle algo a su mamá, su alma, a las sobrinas. Su alma necesita saber. Su alma necesita información. Su alma necesita conocer. Pero este no es el lugar. Lo vamos a hacer en el sistema. Porque aquí hubo una transmutación y a ellos todavía les duele porque ellos vieron el cuerpo aquí. Y esa no es la imagen que tu mamá quiere que ustedes tengan. No quiere que la recuerden así.
Una vez que conocimos los lugares más importantes de esta casa, regresamos a la planta baja para que Paulino intentara establecer comunicación con los espíritus. Para lograrlo, realizó sobre la mesa un sistema o genograma ancestral donde representaba con fotografías y muñecos a todos los miembros de la familia. Según nos dijo, de esta manera podría abrir un canal de comunicación para que los muertos pudieran expresarse a través de su cuerpo. Entro a representar y hacer la comunicación entre vivos y muertos, como esta águila de dos cabezas que ve dos mundos, el mundo de los espíritus y el mundo de los vivos. Ustedes digan si hay alguien del sistema para que yo vea si quiere hablar también. Eso es importante. ¿Qué le quieres preguntar a Sandy? Está bien, si no ocupa nada. Luz, no sé. No, no necesita luz porque ella es un ángel ya. Ella es un ángel, era una niña muy pequeña y está como un ángel en el cielo. Ella es luz y Dios, y el único que da Dios es luz, es Dios, dice. Y además de preguntarle, Lupita. Ella ya es luz, ¿eh? ¿Tú qué le quieres decir a Sandy, a tu hija? ¿Qué le quiero decir? Pues que la extraño mucho, que la quiero mucho todavía y nunca la voy a olvidar. ¿Te faltó abrazarla? ¿Darle un beso? Sí. A ver. Dile lo que sientas. Que nunca la voy a olvidar. Sorprendentemente, cuando Lupita enviaba un abrazo a su hija Sandy, se escuchó lo que parece ser la voz de una pequeña niña diciendo, te quiero porque me abrazas. ¿Con decir en mi corazón? Siempre va a estar en mi corazón. Escuche nuevamente con atención. ¿Con decir en mi corazón? Siempre va a estar en mi corazón. ¿Con decir en mi corazón? Siempre va a estar en mi corazón. ¿Con decir en mi corazón? Siempre va a estar en mi corazón. Por un instante, la señora García pareció haberse manifestado a través del cuerpo de Paulino y fue así como pudo dar un último abrazo y un beso a su hijo que tanto la extraña. Daniel, y creo que también es importante que tú digas lo que te faltó decir a tu mamá. No, pues quiero saber cómo está, si está bien, si le hace falta algo. ¿Recibes información, Paulino? Sí. ¿Que por qué no arreglas la casa? Déjalo. Eso es de su mamá para él. ¿Que por qué no arreglas la casa, amigo? Tú sabes que a mí me gustan las cosas de otra manera. Sigue con tu vida. Dime, Daniel, ¿es algo que te decía tu mamá? ¿Es algo que te pedía? Sí. Sí, lo que me decía. Estoy canalizando y estoy prestando para que esto fluya. Entonces quiere decir que la mamá de Daniel, la señora, ¿se está despidiendo de él? Sí, claro. Una parte de mí la presto para que esta familia pueda hacer esto. Si no, ¿cómo? ¿Sentiste tú un abrazo como los que recibías de tu mamá, Daniel? Sí. Sentí un abrazo. ¿Qué vas a hacer? Arreglarla. Voy a arreglar la casa.
lo que voy a hacer. ¿El mensaje llegó? Sí. En una entrevista previa, Leti nos confesó que en su corazón quedaron guardadas palabras que le hubiera querido decir a su madre antes de que la muerte la sorprendiera. ¿Hay algo que le hubieras querido decir a tu mamá? Pues que no me pude despedir de ella. Ya no la vi. De mi hermano. Nosotros... llorábamos cuando decíamos, ay, si Fernando se llegas a perder por allá. Pero... se lo llevó. Se lo llevó a todo. Leti me dijo hace unos minutos que ella sabe que su mamá se despidió ya de algunos de sus hermanos. Sí, así pero es. Pero no se le ha presentado a ella en ningún sueño o en ninguna sensación para despedirse. Y esto es algo que tú tenías la duda de por qué no había llegado contigo a despedirse. Uh-huh. ¿Podrás tal vez tú de alguna manera comunicarlas? Sí, déjame decirte algo. Congélate, Leti. Estás amarrando, agarrándola. Estás, ella no la suelta, así como estabas en esta posición. Este dedo representa a su mamá. Y su mamá no se ha despedido de ella porque ella no se ha despedido de su mamá, porque todavía la tiene agarrada, porque no la suelta. Los sentimientos de Leti se transformaron de tristeza a tranquilidad luego de que Paulino la ayudara a despedirse de su madre. ¿Es tiempo? Pues sí. ¿Sí es tiempo? Respira, cierra los ojos y le dices, mamá, mamá, ya es tiempo. Ya es tiempo. Y suelta tu dedo. Y déjala ir. Si quieres. Finalmente, Reinalda, la mayor de las hermanas Pastor García, quiso aprovechar el momento para dirigir unas palabras a sus difuntos. Pues yo nomás lo único que le digo es que se vaya a descansar en paz. ¿Sí? Y que esté tranquila, que nosotros vamos a estar bien. Y pues ya, no va a haber pleitos. Ella dice que los que se tienen que poner en paz son ustedes. Sí. Nos vamos a poner en paz. Que se ayuden. Que son hermanos. No se les olvide eso. Y que esta Navidad los quiere ver juntos otra vez. Sí. Felices, viviendo. Que la honren viviendo. Cuando llegamos a este domicilio, la familia Pastor García estaba sumergida en una amarga depresión. Después, el chamán Paulino pudo abrir un canal de comunicación para que esta familia dejara fluir los sentimientos que estaban atorados en su pecho. Finalmente, las lágrimas saladas que esta familia lloraba se convirtieron en lágrimas dulces de felicidad gracias a que pudieron dar el último adiós a sus seres queridos. Para Extranormal, Mario Estrada Gutiérrez.